All right, excelente. Bienvenidos todos al seminario aquí, Intro de Bolsa. Vamos a iniciar en unos minutitos. Bienvenidos todos. Excelente. Hoy van a aprender del indicador cuántico. Vamos a share la pantalla. All right, excelente. Bienvenidos todos. Vamos a empezar aquí en unos minutos. Van a aprender cómo utilizar este indicator. ¿Y cómo lo pueden recibir? Acabamos de poner un trade. Mira cómo nos dio triple señal de compra. Eli Lilly, bella movida. CRSR también. CRS. Okay. Nos había dado enorme compra aquí. Y tuvimos bella movida, más del 200%, $1,000 a más de $3,000 en una transacción con la ayuda del Quantum Indicator. También tuvimos CILH. Miren la compra ahí, mega movida, otro de más del 200 y siguió. Right? Y ahora nos está dando de nuevo entradas. Igual que este trade que nos pagó muy bonito. Right. Y este es otro que está dando señal. Así que van a aprender cómo tener la ayuda del Quantum Indicator. Todos los que entran hoy les voy a dar el Quantum Indicator incluidos con el curso de Bolsa. Todavía tenemos el promo hasta el 15 de este mes, 2025. Menos de lo que pagarían por un año. Tienen la membresía por vida, clases todos los meses, la sala de trading, alertas todos los días. Decimos cuáles acciones comprar y vender diariamente. Así que bienvenidos todos al Quantum Indicator. Vamos a iniciar aquí, escriban donde nos están escuchando. Bienvenidos todos, voy a refresh. All right, estamos aquí en vivo. All right, así que bienvenidos todos al Quantum Indicator Summit. Van a aprender esto. Esto es parte de indicador, parte de un algoritmo y parte de un sistema de trading. Y es una nueva forma de comprar y vender acciones. Una vez el mercado cierra, solo buscas una señal verde, abres un trade en la mañana siguiente. Así que todos los, obviamente, estrategias tienen riesgos, para ganadores y perdedores. Todas las señales hicimos con el backtest de Amy Broker, usando contratos que se vencen de 60 a 90 días con un delta de 55. Obviamente, en trading va a haber perdedores, no hay ningún sistema milagroso. El propósito de la investigación es para ayudar a los traders a tomar ventaja sobre los mercados. Así que bienvenidos todos. Mi nombre es Vicente Luz y permíteme decir, prepárate. Porque lo que voy a compartir con ustedes es un descubrimiento completamente revolucionario en el mundo de trading y de la inversión. Lo que estás a punto de ver no solo es revolucionario, sino es una forma totalmente nueva de comprar y vender acciones. Y todo comienza con estos puntos verdes y rojos que miras aquí. Ahí tienen estos puntos. Lo que estás viendo es parte de algoritmo, parte sistema de trading y parte indicador. Y una vez lo instalas en tu plataforma, lo vas a tener para ponerlo dentro de tu plataforma, tienes el poder de ayudar a encontrar fuertes ideas de trading con un día de anticipación. Y es lo que yo llamo el indicador cuántico. Por ejemplo, lo que vimos el año pasado en PayPal. Después de estar en una tendencia bajista durante más de un año, la mayoría de la gente no esperaba un gran repunte. Pero el indicador cuántico sí. Y el 26 de julio, después del cierre de mercado, el indicador cuántico dijo con una probabilidad histórica del 76%, basada en nuestras pruebas de Amy Broker, que PayPal empezaría a operar a la alza el día siguiente. Ahí la señal de compra y vimos la explosión.
Y tal como decía el indicador, PayPal comenzó a moverse más alto la mañana siguiente. Y unos días después, 11 días, dijo vender. Y la acción había movido 25%. Y si hubieras puesto la opción, más que duplicar. Para cualquier persona normal, algo así puede parecerse altamente improbable. Pero esa es la potencia detrás del indicador cuántico. Y como verás hoy, hemos encontrado en más de 150 acciones que han mostrado una tasa de ganancias del 70, 80, incluso hasta el 90% cada vez que el indicador se dispara. Y ha conseguido hacerlo con un día de anticipación. Y tienes más que suficiente tiempo para colocar la transacción. Ahora, los cálculos detrás del indicador cuántico son bastante complejos, la fórmula. Pero la forma de utilizarlo no lo es. Solo que hay que esperar que el indicador cuántico se ilumine en verde una vez el mercado cierre. Abres un trade la mañana siguiente. Lo vendes y se pone en rojo. Eso es todo. Que yo sepa, ningún otro indicador tiene la capacidad de entregar señales de compra con un día completo de anticipación. Pero como aprovecha el patrón de tendencia natural de las acciones, el indicador cuántico ha demostrado la capacidad de anticipar estos movimientos con un día completo de anticipación. Por ejemplo, mira lo que sucedió 7 días después de que nos dio la señal en PayPal. El 2 de agosto, el indicador dijo con una probabilidad de éxito de 70% que Best Buy podría ir más alto. Puedes ver la señal aquí. Nos dio la señal de compra en Best Buy. Ahora, apostaría que la mayoría de la gente hubiera cuestionado su validez. Porque apenas 5 días antes de que nos dio la señal, muchas empresas de calificación habían bajado la calificación por Jefferies, por Bank of America y Barclays, sin mencionar que había una brutal perspectiva de ganancias para el resto del año. La opinión tradicional diría que estas acciones estaban dirigidas a la baja, pero el indicador cuántico no se basa en sabiduría tradicional. Más bien, anticipa la tendencia natural de las acciones a moverse de una manera muy particular. Y miren ahí, nos dio la señal y días después, 11 días después, nos dijo vender. Cualquiera que haya seguido el trade hubiera visto un 9% de aumento en las acciones, bastante bien. Pero habría sido hasta más grande. Te hubiera pagado más del 75%. Ahora, por favor, obviamente comprendan, no digo que el indicador cuántico puede ver el futuro, nada puede. Pero cuando nos mostramos, nos centramos en acciones que han tenido tasas de efectividad de 70, 80, incluso 90%, ahí tenemos las probabilidades a nuestro favor. Por lo tanto, no todas las señales van a resultar en una operación ganadora. Algunos van a perder. Pero debido a que el indicador cuántico mide y rastrea los reflujos y reflujos típicos del movimiento de una acción, ha sido capaz de aislar estas operaciones con muy altas probabilidades de éxito. Y lo ha podido hacer con más de un día de anticipación, como hizo y todo durante el año que hubo guerras, inflación, en el 2022, subidas del tasas de intereses, pero la mayor ganancia que te da el indicador es que te mantiene fuera de trades que hubieran perdido. Y eso es muy importante, porque si te puede ahorrar un perdedor, ¿right? Y por eso quiero poner este indicador cuántico en las manos de la mayor cantidad de inversionistas para que tengan una ventaja sobre el mercado. Es una de las pocas herramientas que pueden ayudar a borrar parte de la angustia que tienen muchas personas. E incluso tener consistencia en sus transacciones. Mira lo que acaba de pasar con Apache. Ha sido una de las mejores acciones del año. Pero entre junio y septiembre solo ofreció oportunidad de ganar dinero.
y nos dio el punto exacto, el 4 de agosto. Sabíamos que en esta acción el indicador cuántico funciona 70% de las veces. Cualquiera que haya puesto esta transacción hubiera ganado 19% en las acciones. Y si lo hicieron en las opciones, hubiera sido 5 veces mayor. Ahora, después de casi 20 años dentro del mundo de inversión, después de trabajar con las mentes más brillantes de finanzas, incluso he gestionado fondos para las personas más ricas del planeta. Nada de lo que he utilizado ha tenido un mayor impacto en mi análisis que el indicador cuántico. Es posiblemente el descubrimiento más prometedor de mi carrera. Fue diseñado para proporcionar un alto grado de calidad, de claridad a entrar y salir en el trade. Se diseña para ofrecer señales de compra y venta, basándose en el movimiento natural de las acciones. Y fue diseñado para hacerlo de una manera no complicada. Cuando nos da la señal verde, compramos el día siguiente. Cuando nos da la señal roja, vendemos. No importa si estás operando acciones, no importa si estás operando una cuenta grande, una cuenta pequeña, no importa si eres un inversionista a corto o a largo plazo. Porque cuando se pone verde, compramos. Cuando se pone rojo, vendemos, eliminando todas las emociones, basándonos en las reglas, que puede ser menos agotador y mucho más agradable. Así que hoy te voy a enseñar cómo utilizar este indicador y, lo más importante, cómo instalarlo en tu plataforma. Verás que en lugar de usar este indicador, que pudiéramos fácilmente poder construir un servicio de alertas y cobrar miles al año, era más beneficioso y te daba el indicador y te enseñaba cómo encontrar oportunidades. Ahora, si te acabas de conectar, no te preocupes, no has perdido nada. Mi nombre es Vicente Luz, soy director de Wall Street Trading Institute, una de las compañías más grandes de educación en el planeta. Sobre 2 décadas he enseñado a miles de familias cómo ganar un extra ingreso en la bolsa de valores. Y por muy bueno que sea todo, no se puede comparar con lo que voy a compartir con ustedes. Pues en los próximos 30 minutos te voy a enseñar la fórmula matemática atrás del indicador cuántico y cómo calcula estas entradas con una precisión de un día de anticipación. Y por qué las condiciones de ahora de mercado son ideales. Y los pasos para seguir instalar esto en tu plataforma. Ahora mira, no puedo en un momento de historia a donde ha sido más difícil salir adelante financieramente. Hemos tenido una tormenta perfecta para que las cosas vayan mal. Tenemos inflación a récord altos, el aumento de los precios de alimentos, la gasolina, la energía, prácticamente todo ha subido. Todo ha llevado también una volatilidad en los mercados. El año pasado, este año ha bajado un poquito la volatilidad. Es como el impacto que ha tenido a nivel técnico. En el último año las acciones se han acelerado, lo que significa que se mueven 4 veces más a la alza, 4 veces más rápido a la baja. En el 2021, ¿vale? Este es el movimiento natural de las acciones. Pero si estamos negociando ahora, puedes ver que las oscilaciones son más grandes. Veníamos de una de las más grandes tendencias alcistas a estas oscilaciones. Para el comerciante promedio, los movimientos acelerados lo han hecho más difícil de encontrar un punto de entrada y salida. Así que si te has sentido más difícil, no porque no sepa lo que estás haciendo, pero más probable es que las herramientas que estás usando no están diseñadas para esta volatilidad. En pocas palabras, la mayoría de los indicadores no reaccionan en niveles de sobrecompra y venta. Y es posible que has notado que a lo mejor te dan entradas demasiado pronto o demasiado tarde, o no te dan entradas, son tus estrategias. Pero de la manera más básica, ahí es donde este indicador brilla más. Está calibrado para identificar estas zonas en mercados acelerados. Y casi nada lo puedo hacer en este momento.
Pero cuando se hace de la manera correcta, presenta una nueva oportunidad dentro del mercado de valores. Por ejemplo, Adobe, en 3 días había bajado 8%. Muchos hubieran tenido miedo de comprar esto. En circunstancias normales, casi todos los indicadores tendrían que haber dado una señal de compra. Pero eso no fue el caso. Miren el RSI, no te dio la compra. El Williams R, tampoco. El Stochastics, tampoco. Pero el indicador cuántico te dio la compra exacta. Está 10 pasos por delante de cualquier indicador. Y después del cierre del 26 de julio, el indicador cuántico dijo con una probabilidad histórica del 72% que Adobe podría subir mañana. Estamos hablando que eso significa 72%, significa que de 100 transacciones, hubieras ganado 72, hubieras perdido 28. Bastante sólido. Y efectivamente, Adobe se disparó 13% más alto. Las opciones hubieran pagado 68% de retorno en solo 7 días. Ahora, yo entiendo, los escépticos dirían que esto fue un ejemplo afortunado. Pero los mismos patrones hemos visto incontables veces. De hecho, este indicador, ese mismo día, nos había dado compras en Federal Realty, en Schwab, en Amazon. Y cada una se movió más del 10%. Las acciones. Que las opciones te hubieran pagado más del 100%. Federal Realty, 10% en 13 días. Charles Schwab, 10% en 2 días. Amazon, 25% en 2 semanas. Por supuesto, esto no sucede todos los días. Esto es alguna de las mejores transacciones. Pero ahí es donde podemos poder de este indicador. Ahora, me imagino que este tipo de estrategia te podría dar mucha estabilidad en tu día a día, generar extra ingresos, especialmente en este momento, cuando nuestros productos básicos se han vuelto tan caros, que para muchos se ha hecho difícil sobrevivir. Casi el 50% de los estadounidenses dicen que la mayor amenaza para su seguridad financiera es el aumento del costo de vida. Incluso si tuviste un aumento el año pasado, muy probable todavía no es suficiente. Las viviendas han doblado desde 2008. El precio promedio de viviendas es de $404,000. El costo promedio de un auto es $48,000. Y cuando tienes en cuenta el costo de gasolina, alquiler, inflación, todo el mundo siente al patrón. No importa si estás ganando $50,000 o $250,000. Y para el colmo, muchos de los inversionistas se sienten temerosos. Y no puedo culparlos. Cuando miran estas oscilaciones, ahí es probable que no, y esto no va a cambiar por mucho tiempo. Para el inversionista que compra a largo plazo y aguanta sus acciones en el 401k, es unas buenas noticias. Pero a nosotros, que sabemos aprovechar estos mercados, es uno de los mejores tiempos para ser inversionista. Ahora entiende, obviamente siempre hay riesgos, pero las volatilidades pueden ser una gran oportunidad para operadores inteligentes. Y con el S&P moviéndose 4 veces más, ¿vale? Te voy a significar eso, esos 4 veces más ganancias. Porque las probabilidades históricas del indicador se han quedado las mismas. Lo que significa que ahora es el momento raro para aprovechar estos movimientos de mercado. Los tipos de oportunidades que podríamos tener en un mercado alcista. Por ejemplo, miremos 2 configuraciones, solo con 1 año de diferencia. En el 2021, cuando había una volatilidad baja, Apache había caído 4%, nos dio una señal de compra. Nuestro sistema decía 70% probabilidad de éxito. La acción subió 5% en 3 días. Ahora, miren cuando la volatilidad estaba más alta. La misma configuración, solo con las nuevas probabilidades. Las probabilidades no cambiaron. Apache cayó 18%. Ahí nos dio la señal de compra. Pero el 4 de agosto, el indicador cuántico dijo con 70% probabilidad histórico que Apache iba a subir.
Eso es exactamente lo que sucedió. Solo que ahora nos pagó, en vez de 5%, nos pagó 19% en 10 días. Pueden ver por qué la volatilidad es a nuestro favor. En vez de ganar 5%, ganamos 19%. Así que esta es la oportunidad que el mercado te está dando ahora. Y todo 2023 nos ha imprimido dinero. En mercados aceleradores, todas las acciones siguen con lo que se llama reversión a la media. Es decir, que cuando llegan sus sobrecompras, regresan a la precio normal. Y eso es lo que aprovechamos con este indicador. Y te voy a explicar cómo. La única diferencia es que ahora regresan con más fuerza. Y es por misma razón porque ha sido tan eficaz. Está calibrado matemáticamente para identificar las áreas de sobreventa en los mercados más acelerados. En otras palabras, solo se activa cuando una acción cae tan profundo en territorio de sobrecompra y venta que la única opción lógica es subir. Volviendo al ejemplo de Apache, la acción había caído 18%, subió, cayó 18% en 5 días. Mucha gente hubiera pensado que esto iba a seguir a la baja, pero el indicador cuántico nos había dicho que iba a subir. Así que pusimos una señal de compra. Obviamente nada garantizaba que esto iba a ir a la alza, pero en ese caso eso es exactamente lo que sucedió. Verás, no importa el tamaño o el tipo de trader que es, la tendencia natural de las acciones es revertirse. Y por eso este indicador está hecho para esa misma cosa. Y esto es lo que está hecho por el modo natural de los especuladores institucionales que compran y venden. La mayoría de gente no sabe esto, pero cuando miran que está barato, undervalued, es donde compran las instituciones. Ellos no compran después de una subida como el novato. Ellos compran después de una bajada. Y de ahí venden. Cuando el novato está comprando, ellos están vendiendo. Lo mismo ocurre cuando se pone demasiado alcista. Cuando ya subió, ellos van a vender. Y el novato está comprando aquí. El profesional lo está jugando a la baja. Así que podemos usar esto a la alza y a la baja. Podría decirte que es el único patrón que nunca ha cambiado en la bolsa. Por ejemplo, en Dollar Tree, que ha sido una de las mejores acciones de este año, como cayó 6%, okay, del año pasado fue una de las mejores. Ahí nos dio la señal de compra y tras el cierre del mercado, se había puesto muy barato en los ojos de las instituciones. Por supuesto, cuando el mercado abrió, las instituciones se ampliaron inmediatamente a subir y subió 4.7% en solo 3 días. La opción ha pagado 37% en el mismo periodo de tiempo. Ahora, eso no es suficiente para cambiar, pero eso no es lo que el indicador pretende hacer. Se trata de aislar las acciones tan baratas que su única lógica es volver a subir. Trata de ver cómo estas oportunidades significativas se suman poco a poco. Y se trata de hacerlo de una forma consistente, para tener confianza en tus transacciones. Y en un solo minuto te voy a enseñar cómo puedes iniciar en tu propia plataforma. Incluso te preparo con todo lo que necesitas para poner tu primer transacción en la misma noche. Pero primero, permítame mostrar lo que hace el indicador que funcione también. Y todo se reduce a lo que se llama el número de fuerza de la velocidad. Yo diría que es el número más importante en todo trading. Porque cuando conoces este número, puedes comunicar claramente cuando la acción tiene la mayor probabilidad de empezar a su media. De una forma sencilla, es óptimo para abrir una transacción. Y lo podemos ver cada día. Verás como todo trading, el trading, los dos son detalles. Para ganar dólares es detalles. Aquí se pone undervalued. Ahí es cuando el indicador detecta estas acciones que podría comenzar a subir. Pero nuestra investigación también muestra
un variable drásticamente aumenta las probabilidades de esto que ocurra, y es la velocidad de trading. En otras palabras, cuanto más rápido sea la acción, que está muy barata, mayor es la probabilidad que suba al día siguiente. Y ahí es donde el número de fuerza velocidad entra en juego. Mide la velocidad y la distancia a la que las acciones se hayan alejado de su medio. Y este es el cálculo matemático que hace. Y voy a profundizar en esto en el próximo entrenamiento. Pero después de casi un año de innumerables pruebas que hicimos, nuestra investigación indicó que cuando cierra abajo del 0.1, significa que las acciones están tan baratas al día siguiente. Por ejemplo, el microchip. Como saben, las acciones de los chips no se habían comportado bien desde un punto de vista de comprar y mantener. Pero desde el punto de entrar y salir, ha sido fabuloso. Porque el 26 de julio cerró por debajo de 0.1. Miren aquí. Y ahí es donde te da la señal de compra. Lo que significa que las acciones están puesto tan baratas que las instituciones van a empezar a comprar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Miren, aquí se puso barato. Miren, el día siguiente las instituciones comprando. Unos días después nos dio la salida con 11% de ganancia. Hubiéramos ganado ahí 75% en solo 11 días. De hecho, esta acción nos ha pagado 27 de 35 veces cuando se ha puesto abajo de 0.1. 27 de 35. Quiere decir que solo has perdido 8 veces en esa acción. Una probabilidad histórica de 77%. Lo que significa que puedes ganar una y otra vez, sabiendo que tienes las probabilidades a tu favor. Fíjate si puedes ir a Las Vegas e ir a jugar algo que te da 77% las veces. Okay. Solo espera el indicador cuántico se encienda en verde. Abres una transacción, esperas que se ponga rojo y cerramos en ganancias. No tienes que preocuparte por el tiempo de tus entradas. No tendrás que preocuparte por los niveles de impulso, por los patrones. Ni siquiera tienes que sentarte en tu escritorio durante el día, porque está hecho para entrar después, verlo después que cierra el mercado, para entrar el día siguiente. Y he construido enorme cantidad de investigaciones durante mis 30, casi 30 años de trading. Pero nada ha tenido un mayor impacto en mi trabajo que el indicador cuántico. Cuando descubrí esto por primera vez, sabía que había descubierto una forma nueva de negociar los mercados. Pero después de usarlo y entrar y salir, me doy cuenta que no solo es un indicador, no. Es un completo sistema de comercio que creo que puede competir con cualquier sistema de los grandes de Wall Street. Por ejemplo, miren a AIG. Cuando se puso en 0.1, compramos. Porque ahí nos dice que es la mayor probabilidad para revertirse. Porque la acción está tan barata que solo tiene un sentido lógico para revertirse a la alza. Y en este caso, la probabilidad histórica en esa acción es de 72%. Y efectivamente, unos días después, nos dijo que vender, ganamos 6%. Ahora, cualquier persona que solo hubiera ganado ese 6% y hubiera olvidado de esta acción, hubiera sido un gran error. Porque solo unos días después nos dio otra entrada. Miren aquí. Nos dio otra señal de entrada. Y días después nos dio una ganancia de 13%. Pero el indicador no había terminado aún. Porque emitió otra señal de compra. Y nos dio otra vez, otra ganancia de 2.26. Tres transacciones en un mes, entrando y saliendo. Nos dijo los puntos exactos de negociar. Y, más importante, se mantuvo fuera de momentos no claves. Eso, esto es un sistema de comercio que podría compartir con cualquier cosa en Wall Street. Y lo digo en serio. Por supuesto, esto no significa que cada señal va a ser ganador. Ningún indicador gana 100% de las veces. Pero, aún así, este indicador confío para entrar señales de compra y venta. Y es el único que conozco que puede hacerlo con un día de anticipación. Y por eso quiero ponerlo en tu
quiero que tengas la misma ventaja que yo tengo. Porque todas las señales apuntan que los movimientos acelerados de mercado y las mayores oscilaciones de precio nos van a dar más ganancias. No va a ser divertido para el que compra y mantiene a largo plazo, pero el que tiene el indicador va a imprimir dinero porque podemos ganar la alza tanto a la mano. Porque no solo dice cuándo está listo para subir, también dice cuándo está revirtiéndose a la baja. Después de todo, las acciones tienden a caer 3 veces más rápido de lo que suben. Miren aquí abajo. Aquí nos dice compra a la baja y la acción cayó 9%. Las opciones put nos habían pagado 84%. Así que si estás listo para instalar este indicador en tu plataforma y estás preparado para empezar esta misma tarde, he preparado una guía de inicio de este indicador, de A a Z. Cómo utilizarlo para alcista, cómo utilizarlo para bajista, y lo más importante, cómo instalarlo en tu plataforma. Y no suena aterrador, pero no tienes muchas habilidades técnicas para instalar esto. Solo tienes que copiar el código del indicador con unos clics. Te hemos enseñado paso por paso, así que no te preocupes, no es difícil de instalar. Hemos codificado el indicador para trabajar en Thinkorswim, en TradeStation. Y si no tienes ninguna de estas plataformas, puedes hacerlo directo, el indicador cuántico en TradingView. Que si no tienes una cuenta de TradingView, puedes crear una gratis. También puedes descargar la plataforma de Thinkorswim. Independiente del camino que elijas, sé que vas a encontrar el indicador en cuántico muy fácil de usar. Verás, una vez que lo hayas instalado, podrías identificar rápidamente cualquier acción que se ponga abajo de 0.1. Luego vas a poner la señal de compra, esperar la venta. Pero antes de la guía, quiero ayudarte a ponerte en marcha lo más rápido posible. Por eso te voy a dar algo muy valioso, algo que puede tener el máximo provecho de este indicador. Te voy a dar el escáner cuántico, que con un clic vas a poder encontrar todas las que están dando señal de compra. Si te preocupaba a qué acciones apuntar, no te preocupes, porque el escáner te va a decir cuándo entrar. Y solo tienes que escoger hacer clic y comercial. El escáner te va a ahorrar una enorme cantidad de tiempo y molestias a la hora de encontrar oportunidades. Y te voy a enseñar cómo instalarlo. Este scanner solito podría venderse en 4.097. Muchas personas han ganado más de esto en una transacción. Cuando lo mires, creo que vas a estar de acuerdo. Pero hoy es tuyo sin ningún costo adicional. Ahora estamos a terminar. Tengo un bonus muy sorpresa para los que están aquí. Quiero asegurarme que tengas todas las herramientas, entrenamiento. Así que este viernes voy a hacer un workshop que te voy a enseñar de A a Z, este mismo viernes, de cómo utilizar el indicador. Te voy a enseñar a instalarlo, ponerlo en tu plataforma, cómo usar el scanner de A a Z. Te voy a enseñar cómo encontrar las mejores señales. Quiero asegurarme que tengas 100% cómodo utilizando este indicador. Y este mismo viernes, no queda grabado, si no lo puedes ver en vivo. Si estás pensando cuánto cuesta esto, sepa que nos costó miles, cientos de miles de dólares para crear este indicador. Originalmente, nuestro equipo iba a usar esto para un servicio de alertas. Íbamos a cobrar $3,000 al año. Pero en lugar de hacer el sistema, pensé que era mejor darte el sistema y mostrarte cómo usar. Porque entonces tienes, en vez de beneficio solo por un año, tienes por vida, porque es tuyo. No tienes suscripciones, no hay reuniones, no tienes cargos anuales. En lugar de pagar $4,997 por año, va a ser todo. Tendrás acceso ilimitado por un bajo precio. Por supuesto, no fue barato desarrollar este indicador. Estamos hablando de incontables horas de pruebas y miles de dólares
costo de desarrollo. Así que vendiendo este indicador solito por 4,988, ahora sí gana. Pero si te unes hoy, te voy a darlo al precio más bajo que jamás hemos ofrecido. Tendrás acceso limitado hoy. Por lo tanto, si estás listo para generar tus propias señales de compra y venta, en lo que yo creo que es el indicador más poderoso, entonces prepárate ahora. Porque puedes obtener este indicador cuántico con el escáner cuántico. Por primera vez, Wall Street Trading Institute ha ofrecido esto en 2,497. Te lo estoy incluyendo con el curso de bolsa. Forever Access. No anda al año, por vida. Así que si quieres inscribirte, o si prefieres llamar y hablar con alguien para hacer la inscripción, puedes llamarnos ahora mismo. Puedes ir a petabolsa.com. Este mismo viernes vamos a tener el workshop del indicador cuántico. Así que puedes ir ahora mismo. Prenda bolsa. Voy a enseñar cómo hacer la inscripción. Vas a prendabolsa.com. Pones tu email. Pones tu tarjeta de crédito. Mes, año de vencimiento. Pones el clic del acuerdo. Completas la compra. Y ya vas a tener los entrenamientos todos los meses. Vas a tener la sala de trading todos los días. Las alertas. La semana pasada en la clase pusimos Tesla. Ganamos 500%. Si hubieras puesto $1,000 en Tesla durante la clase, se convirtió en $5,000. Pusimos Amazon. El viernes, que era la clase. El lunes habíamos convertido $5,000 a $15,000. Si hubiera puesto 1,000, se habrá convertido a 3,000 durante la clase. También pusimos Eli Lilly hace unas semanas en el indicador cuántico. Me dio compra el 30 de agosto. Boom, me dio venta. Right, miren esa movida de 552 a 584. Bella movida. Lo mismo pasó con esta acción. Dando compra otra vez. Miren aquí. Muchos habrán tenido miedo a comprar aquí en esta bajada. Nosotros compramos. Miren la subida. Boom. Nos dijo de 160 a 181. Miren como aquí nos había dado compra. Fue lateral. Brincó y nos dio un día de pago. Una y otra vez nos ha ayudado este indicador cuántico a tomar señales. Y te voy a enseñar cómo aprovechar las mejores, cómo buscarlas. Este viernes vamos a tener un workshop. Te voy a entrenar desde cero. Cómo instalarlo en esta plataforma, en Thinkorswim, cómo usar el scanner, qué otros filtros te puedes poner para aumentar tus éxitos. All right. Así que pueden ir a nuestro canal, poner like, Vicente Luz. Right. Compartir nuestros videos. Right. Se llama my channel. Van aquí en vivo, van a ver todo lo que incluye nuestro indicador, nuestro curso. No hay ningún otro curso en el planeta que se compare con nosotros. Todos los otros son amateurs comparados a lo que te vamos a enseñar. Si de verdad quieres serio en invertir en la bolsa de valores, te damos todas las herramientas, el entrenamiento que necesitas. ¿Vale? Recuerda que este indicador solo le vamos a dar acceso por vida a los primeros que entren. Después lo van a pagar $4,997 por año. Así que si vas a Prenda Bolsa y quieres ser las primeras personas de asegurar la membresía por vida, te vamos a enseñar a instalarlo este viernes. Pero antes de tomar tus preguntas, un anuncio importante. ¿Vale? La página siguiente vas para hacer el mejor bonus que hemos ofrecido. Porque te estamos dando todas las probabilidades históricas. Es una de las razones por qué hemos tenido tanto éxito. Es porque nos gusta apuntar a las acciones que tienen las más altas tasas de históricas. Cuando se pone verde, ahí te voy a enseñar el scanner, cómo puedes escanear más de 4,000 acciones y encontrar cuáles tienen la señal. Somos capaces de determinar lo que considero las mejores oportunidades. Porque solo vamos a
tomar las transacciones que han tenido éxito más del 70% de las veces. De hecho, esta es una de las mejores acciones: PayPal, Best Buy, Apache, anoten estas: Dollar Tree, Microchip, AIG. Son acciones que han tenido la mayor probabilidad históricas en los días siguientes que han dado la señal de compra. Right? Así que solo tienes que enfocarte en dos, tres, cuatro acciones para ver las que mayor probabilidad es y comprar y vender una y otra vez. Como Adobe, que ha ganado 77% de las veces. Así que yo sé que cuando Adobe da, antes de abrir una transacción, ya tengo las probabilidades en mi transacción. Y nadie conoce el poder de aprovechar las probabilidades históricas, al igual que nuestros miembros. Esto es lo que algunos de mis más destacados estudiantes han dicho. Miren lo que dice Gary. Vicente, es totalmente increíble. Mucha gente te dice que tienes que comercial y cómo hacerlo. Vicente también te lo hace, pero también te dice por qué. Y eso encontrarás en ningún otro servicio. Quiere que seas tu propio inversionista y que tengas la capacidad de analizar las acciones. Y eso vale al menos tanto como sus estrategias de trading. Miren, Todd. Right, Vicente, volviéndote dependiente de tu análisis, me ha ayudado y lo disfruto mucho. Mira lo que dijo Franco. Quería dejarles una línea para decirle lo mucho que aprecio su compromiso con la educación de sus miembros. Los videos que hacemos todos los días me resultan muy útiles y aplaudo toda la entrega que hacemos. Así que si quieres ser otro de estos miembros, ve ahora a aprendabolsa.com o llámenos. Y este viernes vamos a tener workshop del Quantum Indicator. All right. Así que preguntas muy frecuentes. Hay instrucciones. Sí, vas a recibir el entrenamiento el viernes grabado, más los pasados. Cómo instalarlo, cómo ponerlo a trabajar. Solo tienes que ir ahí a aprendabolsa.com. Otra pregunta es si todos van a ser ganadores. Obviamente no. Como hemos visto, nada te va a poner ganadores de 100%, pero sí te pone las probabilidades a tu favor. Perdón, el número aquí está malo. Es 264. Perdón, voy a arreglar aquí. Para que tengan, no quiero que llamen el número equivocado. All right. La otra pregunta es si hay cargos adicionales por el mantenimiento de los indicadores. Una vez lo instalas, es tuyo por vida. No tienes que pagar ningún acceso mensual. Así que ve ahora mismo, aprendabolsa.com. Voy a ver aquí preguntas. Los que están aquí, alguna pregunta, los que están en YouTube, los que están en Zoom. Cualquier pregunta que tengan sobre la materia. Este viernes vamos a tener la sesión del indicador cuántico de A a Z. Va a quedar grabado, lo vas a poder repasar. Te voy a dar el código, los indicadores. Lo vas a poder instalar en TradingView. Lo vas a poder instalar aquí en Thinkorswim. Vas a poder poner el scanner para buscar trades. All right. Que tengan un feliz día. Llámenos ahora mismo. Si están interesados en indicador cuántico, pueden ir a aprendabolsa.com y ganemos juntos. Feliz tarde y